música. Buena música para comenzar este jueves 18 de abril. Señoras y señores, con tremendo equipazo, Marlene Olivarín. ¡Hola, mi gente linda! Y Ernesto Belloni. ¡Hola, mi gente linda! Estamos contentos, jueves lleno de energía, comenzando. Falta poco para el fin de semana. Sí. Este día es como un viernes chico. Un viernes chico. Oye, a propósito de... Cuéntanos. A propósito de chico, que nació mi nieta ya. Sí. Muy chiquitita. ¡Qué abuelo! ¡Bravo! ¡Feliz! ¡Sofía! Vamos a hablar de tu nieta hoy día. Oye, abuelito. Oye, la tía Marlene le llevó una ropita preciosa. Sí. No sé cuál es la tienda de ropa americana tan buena que encontraste. No, pero maravilloso. No, yo compro de calidad, mi amor. Lindo, oye, precioso. Sí. Y ahora que es abuelo, te empezaste a vestir ya como abuelo, ¿ah? Sí, como que ya estás como el chaleco con rumbo. Sí. No te había visto nunca así. No. Fíjate, sí, me veo como... Sí. Es que esta... Oye, siempre ha sido media vegetal esta cabra. Sí. Mire, yo voy al gimnasio, yo a mi personal trainer le pregunté qué máquina puedo usar para tirarme los peditos arriba con las mujeres. Sí. Me miró y me dijo, bueno, el cajero automático. Pero te digo algo, el chaleco con rombo es un clásico. Es un clásico. Sí. La verdad es que se ve. No, se ve muy bien. Me gusta. Pero te digo otra cosa. Desde 20 años chaleco, te digo el tiro. Pero sí, está, pero muy bonito. Es un clásico, no pasan de moda. Vamos a hablar de muchas cosas, Ernesto Belloni como abuelo y mucho más. Aquí comienza. Tal cual. Tal cual. Es presentado por Variplex, medicamento natural antivárices y hemorroides. Enjoy presenta. Shows inolvidables. Este viernes, Kino trae 5.050 millones. Medio. Bueno, es la posición que te corresponde, porque al final... Me gusta. La mujer al medio, yo, protagonista. Pero algo serio, porque la gente decía, ay, no, está la pura cochina. De verdad, no. En el matrimonio, durante el matrimonio, ¿se usan, digamos, las posiciones? ¿O es lo que uno hace normalmente, uno arriba del otro, nada más? No, lo que yo quiero saber. Estoy hablando de la posición de cómo estar sentado. No, pero espérate, es por un tema de cámara, por las luces, no porque le quiera quitar el lugar a Raquel, porque Raquel es mi amiga. Mira, y jamás. Tiene otras posiciones en la cabeza. Además, ella no tiene reemplazo. No, es única. Sí. Que ella dijo, tú es mi posición preferida. Sí. No, me encanta estar al medio. ¿Y por dónde? Digo yo, si está sentada, digo yo, por dónde. No, por posición para sentarse. Eso, por eso yo me fui a la bola. La silla del estudio. Yo quería saber. ¿Cuál sería la tuya? ¿Ah? ¿Nos puedes mostrar la tuya? No sé si. No, si tranquilo, si no. Es que yo soy un poquito. Perdón, otra pregunta. ¿Tienes alguna? Ahí. Y el cojín aquí abajo y hago flexiones. Comenzamos al chancho al tiro, me gusta. No, oye, yo me acuerdo. No, sí, el gimnasio está hablando. Yo me acuerdo hoy. Que el vuelo el cóndor lo hacíamos, él se subía arriba un ropero y ahora le da solamente para poner los pies arriba de la silla. Pero viste que a eso hemos llegado, Neto. Pero, ¿ah? Oye, el vuelo el cóndor. Se pegó sus flexiones, igual el hombre. Sí. Este es el abuelo más dinámico. A propósito, el abuelo más dinámico que existe hoy día en Chile. Es cierto, Ernesto, que. No, si va al gimnasio, ¿viste? Mira. ¿Viste? No, está ahí. Oye, bien, está ahí duro. Todavía estáis durito. Sí. Ya, oye, no, de verdad, hablando muy en serio, fuiste. ¿Cuándo fuiste abuelo? Hace un mes y medio. Un mes y medio. Mujer, Sofía. Mujer, niñita. Niñita. Una mujer niñita. Sofía Belloni, claro. Es lo que uno quería, porque yo tengo dos hombres. Po. Sí, po. Uy, ¿sabes qué me hace? O sea, te volviste loco, compadre, con la niñita. Sí, ya. Tú sabes que llegué a la clínica, me llaman de que Ernesto había salido con la señora y la guagua ¿ya? A la clínica. Perdón, tu hijo se llama igual que tú. Ernesto. Ernesto Belloni. Ernesto Belloni. Oye, lo que lleva. Pues ahí, claro. Oye, viene Ernesto Belloni. Pobrecito. Y con la cara joven y con guagua. Llámate al tiro tal cual. Oye, llámate al sígueme. Claro, claro. Y tú sabes que yo llego a la clínica porque me llama y me dice, oye, me voy al tiro a la clínica. Yo desesperado. Salí y llegué primero yo a la clínica. Antes que ellos. Entonces. Eso pasa, ¿serio? Eso pasa. Te juro. Yo llegué primero y preguntaba, no, mijo, si no ha ingresado nadie, ¿cómo se llama? No, si tú lo vas a tener la guagua ahora, si ya estaba con contracción, me llamó mi hijo y que estaba con. No ha echado nadie. Y de repente, ahí viene entrando.
en el computador. Claro, porque cuando la mujer, por lo general, a mí me pasó que a mi señora se le rompió la bolsa. Y yo, ignorante, dije, vos tenemos que irnos ya. No cachaba que tenéis como una hora y tanto para llegar tranquilo de aquí. Ay, sí, pero para qué arriesgarse, mejor partir al tiro. Yo también, pues nos vamos al tiro, vas a tener la guagua aquí en la casa. Sí. No, relájate, se hablé con él. No, nos vamos al tiro. Bueno, y entre eso uno siempre empieza, que el bolsito, que qué le llevamos a la guagua, con qué la vamos a vestir, si uno no tiene experiencia. Sí. Entonces ahí se tienen que haber demorado, ¿cachai? No, y eso, y en el tiro cuando llega mi amigo y tú, ¿qué haces aquí como que enojado? Que yo llegué primero. No, yo vine primero porque yo sé, mira, pensé que iban a llegar ustedes acá, que se me quedó la billetera, que se me quedó la chequera, que se me quedó esto. Y yo iba a hacer en algo. Yo iba a hacer el Uber para allá, para acá, pues, claro. Por eso. No, será la guagua. Cheque en garantía. Tarde. Toda la cuestión. Sí. ¿Ah? Sí. Así que, pero después feliz. Y no, pues llegué a las 8:30, la guagua nació a las 8:30 de la noche. Ah, ¿estuviste todo el día? Sí, pero escondido, sí, para que mi hijo... ¿Y fue parto normal o cesárea? No, normal. Normal, sí. Ah, claro, le hicieron trabajo de parto todo el día para que... Correcto. Para que pudiera... Así que feliz, pues. Porque yo tengo dos hombres, entonces yo decía... Y cuando yo me casé, teníamos los hombres, yo decía a mi señora... Tengamos una niñita. Salgamos, recorramos, pasémoslo bien. No, y buscando el tercero, te puede salir un tercer hombre. Pues sí, si eso no lo decidió uno. Y se nos pasó uno. El tiempo. Y yo lo único que quería una niñita. Y que fuera productora de televisión. ¿A quién se le pasó el tiempo? ¿A ella o a ti? Oh, qué buena pregunta. Ah, buena pregunta. No solamente era una cara bonita. Sí. Bueno, la verdad que con el tiempo tú sabes que uno va perdiendo la cabeza. Sí. Va, entonces... Es cierto, uno se le va yendo la onda. Sí, pero además es que ya es difícil, si no está así. En todo caso, no te digo algo. Y sin plata, pues, porque acuérdate que. ¿No erais Belloni la tele? No, pero. Anda. ¿Y tenías dos? ¿Y tu señora trabajaba? No, pues cuidábamos las guaguas, pues. Ah, ¿y tú saliendo a.? Yo ahí salía haciendo las de todas, pues. O sea, tú ahí estabas trabajando con la tía Carlina. Con la tía Carlina, pero andaba aquí a rogar las pegas, pues. O sea, que la mujer crió sola prácticamente. Sí, no, eso. Pero igual. Por eso le hago sus buenos regalos, sus buenos zapatitos, sus carteritas. Ella tiene sus regalitos, se lo merece, pues. Sí, pues. Y después le doy también su. Honestamente. No. Dime una cosa, ¿qué te pasó cuando. Porque no entraste después al parto, ¿cierto? ¿No estuviste en el parto mismo? ¿De mi hijo? Sí. No, pues yo entré al parto de Ernestito, sí, pues. ¿Entraste? Entré, era en la clínica Las Lilas, me acuerdo. ¿Qué te pasó cuando viste? No, cuando me dio ataque, tú sabes no, que. No, están hablando. ¿Tú estabas hablando del hijo o tú estabas hablando de la nieta? No, te estoy hablando de tu nieta. Ahora, ah, no, de tu nieta de Sofía. No, yo no sé. Si ya el hijo ya tiene como 40 años. No, ya. No, Sofía tiene un mes y medio. Entró mi hijo. Entró tu hijo, ya. Y día las cosas son distintas. Entran, él cortó el cordón umbilical. Sí, sí. Hacen un montón de cosas. Sí, participan. Y a mí me pasó cuando nació Ernestito, la patrona me dijo, pase. Yo, mal. Y tú sabes que yo tengo un poquito, sufro de tic nervioso. Sí. Y me dio un ataque. De tic nervioso. Y, todo así, y el doctor me dice, entra el doctor y el doctor me dice, me vio, no, me dijo, espero afuera, mejor, no. Y empezaste con todos los tics nerviosos que tuviera ahí. Este era el tipo Piñera, era así, era de eso. Y me dio el ataque, de verdad, me dio el ataque de nervios. ¿Y por nervios? Por... Estaba mi señora así como... No, y cuando vienen ahí... Es terrible, man. Yo nunca he visto una escena impresionante. Sí, man, sí. Muy emocionante. Yo ayudé en el parto... bonito, sí, pero no, es fuerte. Es fuerte, pero ponte tú el mío, yo tuve que... El doctor me dijo, ya, como apoya, porque lo tuvimos que acomodar para sacarle la cabeza. Literal. Entonces me decía, viene, ayuda un poquito por acá. Entonces yo le metí como una cosita y fue saliendo la calle. Estuve ahí viendo esto y de repente sale el cordón umbilical y tú decís, esta cuestión es impactante. No, los milagros de la vida. Eso es un verdadero milagro. Son milagros de la vida. Y cortar el cordón es todo alucinante. Yo cuento que para el hombre participar... ¿Lo hiciste esto de cortar el cordón? Sí, corté el cordón y después lo plantamos. Me quedé con el cordón y lo plantamos en un arbolito en la casa. Arbolito que tenemos hasta el día de hoy, donde están todos los cordones de mis hijos puestos ahí. Yo los tengo congelados, las células madre. Sí, yo lo congelé también en la empresa que quebró, así que ya ahora cualquier cosa estoy cagado. Uy, qué pena, y eso se pierde, y no te lo pueden entregar y congelarlo. No, a esta altura la vida ya. Tienes buenos datos tú, ¿ah? Sí.
No, era una empresa que estaba... Capaz que sea la misma que... Sí, no creo, porque sí, yo estoy pagando, bueno, todos los años. Todas las cosas que me pasaron en esa época. Me estafaron, quebró la empresa el cordón umbilical. Tantas cosas que ocurren. Pero eres un bendecido, tus hijos todos bien. Sí, gracias a Dios. Listo. Eso es lo más importante. Yo escucho que la mayor creación que uno puede traer a este mundo son los hijos. O sea, es como algo perfecto, es una creación divina, iluminada. Y después que lleguen los nietos, imagínate, sí, debe ser impresionante. Tú me contabas que Ernestito está mudando, sí. Me contaste que Ernestito, tu hijo, con su hijita que recién llegó, es otro niño, me dijiste, Marlene. ¿Cambió? Es impactante. ¿Por qué? ¿En qué notáis que cambió? No, la actitud de él, por la felicidad. Anda así, parece todo el día. Todo el día riéndose. Todo el día feliz. ¿Y muda feliz? Feliz. Y se tira unos punes. Sí. La guagua. Pero si peo, sí, po. La guagua. Se dice que la está jugando y se tira sus puños y lo mancha entero. Y él feliz. Papá, mira. Oh, en serio, le encanta. Le encanta. Ese Ernestito. Y Ernestote era igual. Ernestote era igual, mudaba. ¿Tú eras así? No, yo soy un poquito quieto con la cacuca. Y con tus hijos también. Yo tengo drama con el baño, todas esas cosas yo tengo drama. Yo soy escatológico, tengo una cosa escatológica que me... Que te complicaba. O sea, tu señora mudaba. A ella la mudo yo, a eso la mudaba. Ya la dejo con el mismo pañuelo, ya 20 años con el mismo pañuelo. Pero a mí también me pasa lo mismo. Yo con los hombres mudé mucho. Y con las niñitas como que me compliqué, sí. Las niñitas son más complicadas, sí. Que te hacen... Y son más delicadas también. Te enseñan que sí, sí, sobre todo sí. Con la caquita y todo ese tema, yo preferí... Sí, pues la higiene es fundamental. Dar un pasito al costado. Debo haber mudado una vez, ponte tú. No, yo veo a mi hijo que lo hace, pero lo hace con un cuidado, ¿no? Sí. Que yo no lo tuve, no, menos mal que lo tuve niñita. Ahora, hoy día todo ha cambiado, ¿no? Los pañales son distintos. Ah, sí, pues. Piensa en la época que tú tuviste esto, no sé, pero hoy día los pañales son, viejo, tres cucharadas y a la papa. No, yo usaba esos pañales que son de trapo, que hay que lavarlos. Exacto. Exactamente, sí, pues. Claro. Sí, en mi época también, pues, cuando yo era chica también. Claro, pues. Lógico. Eran completamente. Goma, los papás lavaban los pañales, porque para poder reutilizarlo, hoy día ya todo ha cambiado. No, claro, y el calzón de goma para que no se pasara la cuestión, claro. Ahora es todo con tecnología. Pero olvídate. O sea, oye, podéis tener una guagua, con todo el respeto, cagada todo el día y puede andar con el pañal ahí tranquilo y aguanta. Bueno, no sé si todo el día, pero aguanta bastante. El olor no aguanta mucho. Pero... Sí, yo creo que... No, tenía que cambiarle porque se cocía el popito. Se cocía el popito. Ay, que se cocía el popito. Sí. Hay dos frases que no me puedo olvidar de cuando las guaguas eran. Se cocía el potito. Sí. Y la otra es, hágale un viejito al tío. Hágale un viejito. Y la guagua así de hinchar, la guagua ha estado 9 meses y adentro la guagua sale, pero... Y sale y da, mira qué linda. Y oye, tiene un día. Y empieza la guagua a uretearla y hágale un viejito al tío. Sí. Y la guagua hinchada. Y como que te da un chinito. Te achinan los ojos, sebo. Sebo. Qué increíble. ¿Nunca te hicieron un chinito a ti? A mí no. No. Ay, Lale, sabe me todo. Me refiero a tus hijos. ¿Tus hijos te hicieron chinito? Lale, ¿no se dio cuenta? Pues yo a los míos les decía, hágame un chinito. Y me hacían así. Yo vengo así, con condiciones a este programa. ¿Ah, pusiste condiciones? No, ¿cuál sería? No, a mí me pusieron. ¿Qué chinito te hicieron? ¿Cuál es la condición que te pusieron para venir a Tal Cual? Bueno, a mí el candado chino. ¿Qué condición te pusieron? La condición es que... ¿Tú vendías el candado? Pues no es chiste. Sí, pues. Y no es chiste. Beloni vendía candados y los trajo de China. ¿Y era chino? Sí, pues. ¿Y se venden los candados? El candado chino, po. Sí, pues. Sí, pues. Había que poner el candado chino al teléfono. Sí, al teléfono. Hay gente que lo usaba. No, pues, otra cosa. No, pero a mí la condición es no le hagan caso a Viñuela, todo lo que hable, porque él es grosero y como no te queremos echarle perdón. Se puede perfilar, Ernesto. Yo con Beloni siempre me lleva como a unos suburbios que yo no había explorado. Sí. No, pero hay cosas así... Que se pueden hablar, la gente los toma. No, estamos riendo. Toma mal. Pues. Oye, no, pero la gente sabe, la gente además se quiere entretener a esta hora también de la noche. Yo le voy a pedir, amiga, 15 segundos y seguimos conversando con el nuevo abuelo. Ahí le tengo que hacer una pregunta, Ernesto, súper importante. Cuando suben los grados de una Stones, sube la música. Y sube el sabor. Por eso la nueva Stone 6 es nuestro cóctel frutal de cerveza con más grados de alcohol. Prueba los 6 grados más ricos. Stones, expertos en mix. ¿Verdad?
sí, pues sí, bueno, sí. Algunos. Yo quiero saber, Ernesto, según tú, para que le cuente a la gente en su casa, ¿cuál es la gran diferencia entre ser padre y ser abuelo para ti? Pues es que yo todavía no tengo, o sea, de ser padre tengo sí la experiencia, pero de ser abuelo llevo un mes y medio, me prestan la guagua para tenerla en brazos 10 minutos, porque tampoco te, que te digan todavía, que te digan, ya toma, ya papá, toma la guagua, ya estoy, no, ya papá está bueno, ya, entonces son todavía muy cuidadosos y sí, con las guaguas. Igual después, la guagua al mes, como que tampoco, son como más tranquilitas, ¿cachai? Entonces igual es un agrado. Sí, fíjate que te la pasen al año y medio. No, pues empiezan a llorar el fin de semana. Ahí sí que vais a tener que andar gateando, po. Sí, no, ahí sí, todavía, prepárate ahora. Hasta dando gateando ya, por favor. Prepárate ahora para que seas un abuelo activo, así que empieza a entrenar para poder entretener a tu nieto. A tu nieta. Tú vayas al gimnasio, ¿no? ¿Ah? ¿Tú vayas al gimnasio? ¿Al gimnasio? No, pero está cerrado hoy, pero no. ¿No hay nada? ¿No sin nada de deporte? No. Hago un poquito en mi casa, sí. ¿Pero te mantenís bien igual? Sí, hago en mi casa. Si me descuido con las comidas, engordo. Mira, aquí tenemos una imagen tuya entrenando. Sí, en la playa. Ahí está en la playa, mira. Mira. ¿Ese es tu departamento? Sí. ¡Qué lindo! Pero eso es gimnasia, ¿no? Sí, no, o sea, así te vemos. Sí, también. ¿Está ahí al lado del Miramar o no? No, es el Reñaca. Ah, eso es Reñaca, Reñaca. Es el edificio que está en la roca. Qué lindo, oye, qué buena vista tenés. Sí. Mira, qué bien. Oye, cero guata, plano, no, marcado. No, ahí está un poquito hinchado porque sí, okay. Está medio tranquilo, pero. Lo normal es que no. ¿Cuántas empanaditas te habéis comido ahí? ¿Cuántas empanaditas? Sí, alta. ¿Fue el fin de semana eso o hace rato? No, hace rato. Yo pasado. Qué rico día, bueno. Sí. Oye, Ernesto. Este año no aproveché la playa, yo no aproveché viña. Pero mira cómo viví. No, que a Ernesto como que le gusta más ir al lago, parece. Sí, le gusta más ir, rapel. Le gusta ir a rapel. Qué rico. Sí. ¿Y tenés tus juguetitos? Sí, pues. Sí, de verdad. ¿Te gusta la lecera? Y ahí está, ahí en México ahí. En México, claro. ¡Uy, la media palmera! ¡Oh, sí! ¡Qué tremenda! Yo hubiera visto los cocos, la verdad. No, pero no. Es que yo lo miraba arriba y le veía unos florecientes cocos. Decía, ¿y por qué no me los diste a mí? Oye, pero mira ahí la cara intelectual. Sí, no, sí. Y a veces se pone serio. ¿Eh? Está súper entretenido. ¿Eh? En México con el celular, weón. Eso es para tirar trap. Mi señora me reta también. Sí, yo fui un viaje ahora y de repente agarraba el teléfono y me decía, ¿hasta cuándo hay que agarrar el teléfono? Sí, y ella leía. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no traía un libro, weón? Es que, mi amor, tengo que pagar. Es que necesito la opción del banco para pagar una cuenta, el IVA. Hay que estar cuando se saca el pie. Sí, es que el hombre es como básico, se entretiene con el celular. La mujer lee, hace otras cosas. No, yo no. Yo, fíjate, tomaba cuando estábamos todos durmiendo en la playa, yo despacito agarraba el celular y me ponía al día. Pero durante el día comiendo, no, nada de celular. Claro, te ponías el día. ¿Con quién te ponías el día? No, me ponía al día nomás. Por Dios, ¿viste que no puedo hablar con el director? Con la pata negra, prohibido, ¿ah? Porque ahí estás solo, no estás con tu señora. Sí, pues no. Mira todos los escándalos, que suceden en televisión. Por andar viajando. Oye, vos cacháis que hoy día no voy. No. Tú estás en un restaurante y están los gallos de la mesa al frente así. Mirándote para sacarte una foto. Claro, mirando para eso. Sí, la gente. Eso es lo único que son a veces en los restaurantes, que la gente en la mesa al lado se pone a grabar. Oye. Se hacen como que se hacen los tiesos y graban. Y empieza, por ejemplo. Se da cuenta y una lata. Mira, ahí está Beloni. Está almorzando con la Marlene Olivarí. Mil veces hemos almorzado. ¿Sí o no? Pero igual te apuesto que hay gente que dice, está almorzando con la Olivarí. Me importa un reverendo pío, como que con Ernesto hace 30 años que almorzábamos, tomamos desayuno. Y típico el chileno que dice, yo creo que este Juan se la está. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Marzo Paquete que tiene el rap. Entonces. Bueno, yo. No, pero el chileno es así, te inventa historia, copuchento. Bueno, ahora está de moda unas parejas televisivas que. Ni hablar. No, está duro. Por eso te digo, hoy día, compadre. No, está dura la situación, porque lo que hablábamos el otro día, tú hoy día te separáis, o se sabe por qué te separaste, y las redes te. O te condenan. Sí, sí, la Vivi, la esposa de Ernesto, con la única que quería que Ernesto trabajara era conmigo, y que no tenía problemas. Eso es un muy buen indicio. ¿Por qué? Claro, porque no es tonta, pues ella es súper inteligente, sabe que yo soy una mujer. Y con la que realmente Ernesto lo pasaba bien. Súper correcta, que realmente somos solamente partners de trabajo, exactamente, nada más. Exactamente. Y yo no me voy a pasar por la punta.
entiendes? Bueno. Porque hay había muchas chiquillas. No, no. La Vivi me conoce, sabe cómo soy. Sí, sí. Había muchas chiquillas que lo único que quería era como hacerse conocida, ¿entiendes? Entonces, sí. Esas son las más peligrosas porque sí. Están cuando dispuestas dices, a todo y les da lo mismo destruir matrimonio. Cuando tú dices, Marlene, hacerse conocida es como buscar otros métodos para hacerse conocida. No, como que todo como vale. Como decía la Raquel, el camino corto. Como que todo vale. Ya. Todo vale. Ya. Sí, eso se veía mucho, sobre todo estábamos con el programa. Y tú en la época PIC, digámoslo, sí, porque Beloni era Morandé con compañía y Beloni tenía un segmento larguísimo. Y la revista también. Pero además nosotros éramos socios y hacíamos giras con otros espectáculos por todo Chile, que nos iba demasiado bien. Claro. Ahora todavía nos va bien con Ernesto, porque seguimos haciendo giras nosotros. Todas querían hacer... Todas querían hacer... Todas querían ser la musa. Todas querían ser la musa. Es que hubo una época, Marlene, yo creo... Y ahí tú tenías una gran responsabilidad, porque yo creo que cuando empieza a manejarse de nuevo el concepto como de musa, de ¿te acordás que tú eres la reina de la revista? La Marlene Olivieri se transformó. Entonces yo creo que muchas quisieron emular. Sí, obvio. ¿Sí o no? O decir, ¿cómo puedo llegar yo a ser como Marlene? Todas decían, pues yo quiero hacer lo de la Marlene. Claro, ¿sabes? Después pero... de la Marlene. Pero el camino no es como... Largo. O sea, no es corto. El camino no era como tratar de hacer lo que fuera por ser la musa de Ernesto, sino que no. El camino es largo para poder largo llegar y a pedregoso. Ser una gran showwoman, una showwoman importante en sí. Chile, es un sí. Camino largo, es largo. Mucho trabajo. Es trabajo. Y disciplina. Trabajo artístico, digamos. Artístico sí, y disciplina. Eso es muy importante. No, sí es verdad, sí es verdad. No, la disciplina es súper importante, sí. Primero que nada, tienes que cuidarte tú misma de tu cuerpo. Y estás en un ambiente donde trasnochás, sí. Donde te comías a las 2 de la mañana. Sí, pues. Entonces, es por el trabajo. Entonces, en vez de trabajar, vaya a comer ahí, recién a las 2 de la mañana. Tiene una disciplina con tu cuerpo. Mira la Marlene. Sí, la Marlene tiene cuánto, ¿tú? ¿60, 65? 82 recién cumplió. Pero ocupa muy buenas cremas. Sí, te veis súper bien. Sí. No, oye, no, Ernesto, el deporte y todo es fundamental para estar saludable. ¿Con cuántas musas trabajaste tú? Así con musas en la época de Morandé. Con todas las chiquillas. ¿Trabajaste con varias? Yo trabajé con la Gisela Molinero. Con la querida La Reina, con la Pamela Díaz. Con la Gisela Bolero, con la Luli, con Rosana Muñoz. Rosana Muñoz. Con todas pasaron por aquí. Todas pasaron por aquí. Todas. Por la revista. Por la revista, claro. Sí, todas pasaron por ahí. Eso era la época PIC de Morandé, ¿cierto? Sí, sí. ¿Tú sabes que el Quique nos ve? Siempre lo sí, vemos. Sí, y la José Fantini sí, también, no, nos José ven siempre. ¿Tuviste la otra vez en el programa del Quique? Sí. ¿Y entretenido? Sí, sí, sí. ¿De qué hablaban? Yo me lo perdí. Ah, no te perdiste nada. Está en YouTube para que lo vean. Sí. No, porque tú sabes que ese programa te hace en una casa tú. Cuando yo tengo que prestar mi casa, lo dicen, no, la casa no, porque se te llena camarógrafo. Y vos sabés cómo son los camarógrafos. Pero el programa de. No lo voy a conocer. No lo vamos a conocer. Pero estamos hablando del programa de YouTube del Quique Morandé. ¿O están hablando de la Divina Comedia? No, del YouTube. El programa de YouTube que tiene el Quique Morandé. Sí, porque tú eres conversando. Sí, también fui. Sí, lo que pasa es que. Sí, no sé si estará todavía. Sí. No, sí está. Sí está. Sí está. A propósito del programa de YouTube de Quique, te iba a preguntar, ¿te gusta el antídoto? Sinceramente no. ¿No te gusta? No. El programa que está haciendo Copano. Sí, no, sinceramente no. A mí me cae muy bien Copano, me gusta mucho su humor, ¿eh? Sí. Pero no me gusta el programa. O sea, el programa no encuentro. No he logrado reírme. ¿No, no te engancha? No, mira, no pude ver el primero. Y marcó 12 puntos y después me puse a ir al segundo que marcó 7, parece que fue para la suerte. Y no me gustó nada. Pero tengo que decir, yo sé que se van a enojar. Pero yo no digo si no es culpa de uno, si no es culpa del Comano, es culpa de todo. Ahora tú sabes que la fija mala. Pero la producción del programa la está haciendo la gente por Andrés, claro. Ay, la Ina. Y el Martín Graz. La Ina, Martín Graz. Por supuesto que uno lo que más desea para ellos es que les vaya bien, que tengan éxito. ¿Qué le falta al programa como para...? Que tú sintáis que está como firme, como que convoca más, porque tiene a todos los humoristas, ¿eh? Está Slimming, bueno, el Copano, sí, van todos. ¿Qué les faltará para tener el espíritu de Morandé como compañía? O para tener esa alegría. Corte, no. Próximo viernes vamos a ver a Beloni en el antídoto. Claro. No, ¿sabes lo que va a ser? ¿Te apuesto que hay ahí? ¿Te van a llamar? No, mira, no creo que haya un programa que está muy cuestionado. Yo no me quiero verme involucrado. ¿En serio? Porque yo mira, tú sabes la edad que yo tengo, yo ya cumplí 35. Entonces, no quiero verme involucrado en esto, que soy zurdo, que soy fallo, que soy. No quiero. ¿Pero tú decís que hay un tema político?
es que yo veo lo que dice la gente, digamos, no. Me entendí que los tres demás, que cosa que a mí no me importa, o sea, que sean de izquierda, de derecho, a mí no, de derecha no me interesa. Pero no sé, pero es cuestionable el programa. Pero ahora viene, por ejemplo, este fin de va a estar Meloni y Melame. Sí, pero estuvieron los Bunkers, seis putos, sí, tuvieron el que rescataron al Popín. A Popín, seis putos. O sea, no prende, ya se hizo. Mm. ¿Ah? Bien, Ernesto, bien. Es como un abuelo ya más. Es que está ahí en otra parada, tú. Sí, hace rato tranquilo. Que está ahí en otra parada. Pero hace harto rato te digo el tiro. Sí. No, no, verdad, porque antes estaba como en una parada. No se quiere meter en ningún problema. No, pero además no. Está ahí como que tú querías elegir los escenarios donde querías sí. Estar. Correcto. Que eso no todo el mundo lo puede hacer tampoco. Sí. No, pero hay que decirlo con responsabilidad también, que no digan, envidia lo hace. No, yo te juro que lo único que quiero es que les vaya bien. Sí. Por el equipo, por la ira, por el Martín Graf, sí. Por el mismo Copano, por los humoristas que van. Pero se encasillaron en un humor como el ñuñuino que le dicen, que la gente adulta, ya de 30 años, 35, quizás no agarra mucho ese como el estándar. ¿Es verdad que la Ina estaba enojada contigo? ¿Es verdad eso? ¿Por qué? No, se enojaron porque, mira, cuando... ¿Qué pasó ahí? No, pero... limamos espereza, parece, ¿no? Sí, porque me llamó por cumpleaños. Lo que pasa es que cuando estaba, yo ya no estaba en Morandé y ellos siguieron y en Morandé ya está bajo y siguieron con Paola y Miguelito. Paola y Miguelito. Ah, y tú dijiste que, entonces yo dije, que no te gustaba el programa. No, porque se iba había bajado a la cresta. Entonces yo llamé al productor, a López, que es mi amigo, y le digo, yo necesito que ustedes reaccionen, ¿no? Porque mira dónde van, ya bajaron a un dígito, no hay risa, no hay sonrisa, la gente es lo que habla. Sí, y él me dijo, y yo le dije, no es culpa de los artistas eran buenos sí. Artistas, pero me decía, estamos limitados, porque el canal nos pone estas líneas editoriales, nosotros no podemos salir no de no podemos mover de eso. Toda la razón. Es que yo creo que, mira, yo creo que... Y ahí se enojó, pero después no. Lo que es claro es que en algún minuto, desde que sale Morandé, digamos, como estructura Morandé con compañía, el humor cambió y vino Pablo Miguelito, y me imagino que era un humor con mucho más limitaciones. Pero fíjate que el antídoto, yo creo que dentro de todo tienen más espacios para salirse un poquitito de la carretera, creo yo. O sea, se abrieron un poquitito. Se abrieron un poquitito, sí. La gerencia se abrió, dijo ya, hasta ahí van en la puntita. Ahora, es un programa que yo veo que van, o sea, que ganas de ser... A mí me gusta ver Copano, que Copano convoca mucho. O sea, Copano es un gallo que se sienta y va a tener mañana a Slimming, va a tener a Pedro Ruminot, va a tener a todos sentados ahí porque todos lo quieren. A los Bunkers. Claro. Ahora el tema es cómo tú creas una combinación que permita que el programa también pum. Porque yo creo que me gusta que Mega diga, sabes que los viernes vamos a meter humor. Yo creo que en la tele falta humor, sí, que es un poco lo que hacemos nosotros acá, ¿no? Sí, básicamente, ¿o no? Absolutamente, y falta mucho más humor todavía. Yo creo que deberían haber muchos más programas de humor, de entretención, de risa. Claro. Hablar temas absolutamente distintos a los que se hablan todo el día en la tele. Bueno, no siendo nosotros un programa de humor, yo creo que nosotros tratamos de llevarlo hacia el lado del humor. De reírnos, sí. Entretenernos, de ser como somos. Por eso, o sea, tenemos el rating que tenemos, por eso nos ha ido tan bien. O sea, a la Pati se le sale una chuchada, la gente la agradece, ¿caché? Como que, sí. Que es como que uno habla del líder de la casa. Que a la Pati una vez en un programa... Se rió así y se le salió un pedo, ¿ustedes se rieron o no? ¿A quién? A la Pati Maldonado. ¿Se le salió? Se le salió. Ella hizo... hizo así, ¿no? No. ¿En este programa? ¿Acá? Sí. ¿En este programa? Yo no sé. ¿A dónde estáis curado cuando viste eso? No, ¿habrá sido Mega? ¿Mega? ¿O habrá sido otro ruido? Yo... Ah, no, fue otro ruido, sí. ¿Ah? Sí, que nosotros... No, tiene razón Beloni, nosotros le empezamos a echar la talla porque parece que algo le pasó. Es que tomó bebida. Y cuando toma bebida se pega unos pelonazos. Es que claro, porque si ustedes toman bebida, yo tomo agua. No, yo si tomo... ustedes toman bebida, a veces puede pasar eso. Sí, es verdad. Ah, el gaspo, sí. Pues. El gaspo. Oye, vamos a seguir conversando, está entretenido. Estamos hablando con el abuelo del año, don Ernesto Beloni. Pero atención. Si te apasiona el mundo de la belleza y quieres ser un profesional, Academia Pichara es tu solución. Con más de 30 años en el rubro, contamos con cursos de formación como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales y depilación profesional. En sus tres sedes, Santiago, Viña del Mar, Concepción, vas a ingresar a Academia Pichara, donde vas a poder obtener el conocimiento de un equipo profesional de primer nivel. Además de poner en práctica lo aprendido
en salas completamente equipadas. Nuestros expertos te van a guiar en cada paso, desde la teoría hasta la práctica. Más información, www.academiapichara.cl, o nos puedes seguir en nuestras redes como @academiapichara. Vamos a la pausa, Marlene, y a la vuelta. Claro. Vamos con uno de tus temas que está bien interesante. Me encanta. Queridas amigas, les tengo una solución bien importante. A usted le ha pasado probablemente cuando viaja que se le hinchan las piernas, ¿cierto? O está con dolor, o salen esas venitas visibles en las piernas también. O por qué no decir lo que nos pasa también a los hombres, las hemorroides, ¿cierto? Bueno, les quiero presentar Variplex. Mire, automáticamente Variplex le voy a decir que reduce este dolor, hace que se atenúen las venitas esas que se ven en la piel, mejora la circulación sanguínea y ayuda también a reducir las molestias de las hemorroides, esas que son tan complicadas. Por eso, quiero hacer una invitación a usted a que pida su Variplex en todas las farmacias del país y también en su página web. Variplex es de Knopp Laboratorios. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Y si va a algún lado, si va a viajar, métalo automáticamente ahí en su estuchito porque le va a ayudar mucho. Excelente. Ya. Marlene, dígame. Oye, vi a tu mamá. No, o sea, perdona, a tu papá. Tu papá, la foto con tu papá. Sí, bueno, con mi mamá también. Es que tu mamá había contado lo de los toboganes. Sí. Y lo de tu sí. papá, mira, ahí está, le hace desayuno, lo ejercita, le corta el pelo. Así Marlene Olivarí regalonea a su papá. Lo vi en Loon el otro día. Sí. Me encantó esto. Cosito más lindo, recién cumplió 83 años. Mi papá es un hombre muy querido, él vive en Concón, es muy querido por toda la gente. Lo conocen también por su amor a los animales, que los saca a pasear, los pasea todo el día. Es súper regalón, pues tú sabes que los papás, Ernesto, a lo mejor te pasó también a ti, que los papás se empiezan a poner como cada vez más niños. Yo conocí a mi papá niño. A los 12 años, te lo recuerdo, si me querías hacer llorar. ¿Así? Y los padres se empiezan a poner como un poco más niños, ¿no es cierto? Y la verdad que sí, pues lo regaloneo, trato de que él tenga la mejor calidad de vida posible. ¿Tiene 83? Cumplió 83 hace poquito, lo celebramos en mi casa, en ¿cómo Viña. ¿Cómo está de salud? Está bien. ¿Ya? A veces estaba como un poquito débil de sus piernas, pero yo ahora cada vez que puedo, bueno, trato de tomar desayuno la mayor cantidad de veces en la semana con él y también le digo, espérame con buzo y le hago ejercicio. Ejercicio, excelente. Sí, le hago ejercicio, sentadilla, para que fortalezca sus piernas y porque a veces se empiezan como a ir para el lado, ¿viste? Claro. A perder el equilibrio. Le hago ejercicios de su espalda, de brazos. Pero se ve feliz ahí en la foto. Se ve bien, fíjate, 83 años, mira. Sí, contento, súper regalón, bien. Es tan buena persona. Mi papá es un hombre maravilloso, con un corazón bellísimo. Tus papás toda la vida fueron de Viña. Sí. Y nunca quisieron venirse a Santiago. No, a ellos no les gusta venir no les gusta a Santiago. Venir para Santiago. O sea, se estresan acá. No les gusta el clima, hace mucho calor, en invierno hace mucho frío. Lo lindo también de la Quinta Región, un poco pasa eso, es que el mar también regula la temperatura. Las temperaturas extremas. Claro. Las regula, entonces las mantiene un poquitito más en equilibrio. ¿Te pasa algo cuando uno ve que los papás ya empiezan a transitar sobre los 80 años, te pasa algo como decir, chuta, me voy para atrás, los recuerdos, cuando uno los veía además tan, que eran los que llevaban, es como lo que nos pasa a nosotros, hoy día nosotros los que llevamos como la rienda a la familia, ¿cachai? Como que los veía y mucho más, erais más chica, entonces los veía gigantes a los papás, ¿no? ¿Pasaba eso? Sí, no, aparte mi papá es como mi superhéroe, porque mi papá sabe hacer todo, sabe de todo, de mecánica, fierro, mira, no sé, tú le dices que tengo un problema en el auto, nadie sabe lo que es, él lo descubre. Porque ellos se dedicaban a eso. Tenían la casa Olivarí, que era la casa de repuesto automóviles en Valparaíso, en la calle Independencia, claro. Con Retamo. Y ahí nosotros también estuvimos siempre. Pero mi papá es maravilloso, maravilloso. Y siento que muchas de las cosas que yo sé como mujer independiente, que en muchas cosas me las puedo arreglar sola, si yo quiero un pan en la carretera, sé cambiar un neumático, y esas cosas yo se las inculco a Lorenzo, porque creo que es importante que hombres y mujeres sepamos hacer un poco de todo. Entonces la figura paterna para mí ha sido importante, es él, y lo amo con todo mi corazón. Ojalá me dure muchos años más. Qué bonita esta foto. ¿Cómo se gestó la entrevista? No, yo publiqué que mi papá, 83 años, lo amo con todo mi corazón. Y te llamaron. Y Loon, el periodista Sergio, me llamó. Muy buena onda, quería hacerte unas preguntitas, ¿puede ser? Sí, le dije feliz. Feliz, y ojalá todos los hijos amaran a sus papás.
Oye, y a sus madres. Me quedé con la duda, Ernesto, ¿tú conociste a tu papá a los 12? Claro, porque se separó con mi mamá cuando yo tenía 2 años. ¿Ya? Entonces nos criamos con mi mamá y mi abuelo. Entonces, y a los 12 años, por ahí... O sea, él no era presente para nada. No. El chao se fue, no. Se alejó. Sí, para nunca más volver. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 5 hermanos. ¿Con la misma? No, hay un hermanastro. Hay un hermanastro. Hay el del segundo matrimonio de mi papá, que vive en Maitencillo. Pero de los 5 que yo solo, pues se murieron 4. ¿No? Me estás hablando, no te puedo creer. Se murieron 4. ¿4 hermanos tuyos? Sí. O sea, ¿no tienes hermanos hoy día vivos? No, o sea, ¿estás hablando en serio, Ernesto? Sí, pues. Se murieron. Mi última hermana, que tenía 69 años, vivía en Viña, se murió ahora en diciembre. No te puedo creer, ¿de qué? Un ataque al corazón fulminante. Almorzó, se fue a atender y pum. El otro murió, venía con una falla, era ya de hepática de nacimiento. ¿Ya? El otro murió de cáncer y la otra también murió de cáncer. ¿Todos eran jóvenes? Muy fumadores. ¿Todos jóvenes? La más vieja era mi hermana de 69 años, que murió el año pasado, pero todos nomás 57, 50, no te 60. Puedo creer. Sí. Y yo ya, y yo me preocupo porque yo ya pasé ya los 60, pero recién, pues, recién. Entonces me preocupo un poquitito, pero no es genética. Entonces no, yo averigüé y todo eso, no, me decía los... Es que me dejaste para adentro, no te puedo creer que se te hayan muerto 4 hermanos. 4 hermanos, imagínate mi mamá. Mira, ahí hay una foto tuya. Claro, ahí estamos chiquititos. Y tu mamá está viva todavía. Sí, está viva. O sea, se le murieron 4 hijos. Tu mamá está viva todavía. ¿Cuántos años tiene? 94. ¿Y cómo está? Bien, pero no, ella no se acuerda de nosotros. No se acuerda de nosotros. Ahí está Miguel Ángel, la Adriana, Sara María, Lorenzo. Y, ¿cuál eres tú? El de la izquierda, ya el más bonito. Oye, ¿eres bien bonito? Sí, no. Sí. ¿Qué te pasó en el camino? Me subió un guanaco, la verdad. No, pero... qué linda foto. Sí, sí. Ahí vivíamos en una parcela en Los Espejos. Mi papá era de parcela, le gustaban las parcelas. Qué lindo, qué bonito. Y esa es la edad que nos separamos, pues, entonces éramos chiquititos. ¿Tú eres, pero tú no eras el menor, ¿cierto? Sí, venía el otro, que está en brazos, ese era Lorenzo. Ese tenía en ese tiempo 1 año y yo tenía 2 años. Después venía otro a los 4. ¿No te queda ningún hermano vivo? Si salvo tu hermanastro. Salvo mi hermanastro, claro. Así que... ¿Y tú con tu hermanastro tienes relación? Sí, claro. ¿Se sí, comunican? Sí, sí, sí. ¿Se llevan bien? Sí, sí. Ya, ¿y tú a los 12 conoces a tu papá? ¿Después sigues en contacto con él o fue la vez que lo conociste? No, de repente, mira, yo no tenía idea de lo que era un papá. Porque en el colegio era mi hermano mayor, que llegaba volado, marimoneado, desde apoderado mío, que era muy joven, bueno. Y un día llegamos a la casa y dice, niños, y en mi casa no había, yo con mi abuelo, ni una foto de mi papá, nada. Ah, no. Nadie habló, mi mamá nunca habló. Entonces, papá. No más que cuando yo llegaba al colegio, los cabros llegaban y decían, ¿qué te vino a dejar mi papá? Oh, entonces, mami, o sea, usted me pegaba. Sí, sí, dolía un poquito, había cosas. Por eso yo ruego mucho a los amigos que cuiden los matrimonios, que eviten las separaciones, que se porten bien los cabros. Entonces, yo de repente llega mi mamá, un día nos dice a todos los 5, ya están todos, sí, los 5, los chicos. Ya, vayan a ver a su papá, a ver a su papá. ¿Y a dónde? Nosotros vivíamos en la Plaza Brasil, vecino de este otro. Sí, al ladito de la casa del lado, digamos. Yeah. Bueno, ahora ese tiempo era otro vecino. ¿De quién? Del presidente. De Boric. Ah. Ahí me Hurtado Rodríguez. Oye, sí. Entonces, y llega y mi papá dice, va a ir a ver a su papá. Y mi papá trabajaba en una empresa de fotografía en la Plaza Brasil, cerquita. Y fuimos el día viernes. Va a ir el viernes, dijo mi papá, ya estamos el viernes. Y va a ir a buscar mesada por la mesada. Pues esto fue a pito de nada. Los cita a los 5 y les dice, mi mamá, el papá está aquí. Tiene que haber hablado ella con él, se pusieron de acuerdo. Tiene que haberse puesto de acuerdo. Dile a los niños que vengan y además les voy a tener su platita de su mesada. Para que vayan al biógrafo. Qué bonito. Sí, pues biógrafo, era el biógrafo. Entonces llegamos y los 5 estábamos en un sillón de cuero, en una oficina grande. Y nunca habíamos visto una foto de mi papá. ¿Y ahí lo conocieron? Sí, pues no. Y el güey que entraba decía, mi papá. No, no es, decíamos, no es mi papá. Sí, y mi mamá dice que tiene bigote. Tiene el bigote así. No. Hola, niño, ¿ya viene su papá? No, no es mi papá. Ay, cosita. Terrible. Después otro güey más. Entra, otro más. No voy a hablar más. ¿Te emociona? Cosito. Ay.
¿Te emocionaste, jefe? No, pero no, son muy no, pero igual te emocionaste. Porque mira, cuántos niños no tienen la imagen paterna. Sí, pero... El papá es importante en la vida de los niños. Pero yo encuentro, encuentro bonito que te emociones. ¿Y por qué, qué es lo que te genera tanta emoción después de tantos años? Es que siempre, bueno. ¿Sí? Sí. O sea, en el fondo, vaya a conocer a tu papá, pues, bueno. Y no sabes quién es, igual que entra. Sí, fuerte. Sí, pues fuerte. Sí. Y de repente entra un buen flaco, de bigote, ojo azul, rubio, así, bueno, ¿dónde? Mi papá se calentó de joven con él. Me decía mi abuela, tu mamá tenía los mejores pretendientes, pero este era el más buen mozo y tenía un auto sin techo, decía mi abuela. Y con este se fue, pues mira, la buenísima. Bueno, entonces, y de repente entra y nos queda todos, nos miramos los cinco y él dice, niños, y abre los brazos. Y los tres mayores, que yo tenía 10, 12 años. Y los tres mayores se paran y lo abrazan. Y yo quedo con mis manos chicos aquí. Y le digo, ¿qué hacemos? Le digo, no sabemos qué hacer, pues abrazando. ¿Cómo abrazar a una persona que no conocí? ¿Cuántos tú tenías? 12. Entre 10 y 12, no me acuerdo. Ajá. Y mi otro hermano tendría 8. Pero mejor, y está ahí en la edad en que no sentís como la confianza para... Es que no, que la ¿Y tu mamá no te decía? La mamá no le decía, oye, pucha. Abrácenlo, salúdenlo, no, qué sé yo. No me acuerdo, yo no creo. Entonces mi hermano chico me miraba así, me miraba más chico, ¿qué hacemos? Y salieron los caras, soltaron a mi papá y él estaba con los brazos abiertos. Oh, dije yo. Pero es un desconocido en el fondo. Sí, pues tú estás abrazando. Sí, pues es un desconocido. Tanto que sufren los niños con las decisiones de los adultos. Conversamos, saludamos. ¿Qué les dijo? Mira, yo no me acuerdo, pero sí lo único que me acuerdo es que decía, vengan todos los viernes para que lleven su platita para el biógrafo. Qué bueno. se está duro, ¿ah? Modestamente. No, pues y aquí viene lo peor. Sí. Ah, y mi papá, y todos salimos con él, salimos con una plata. Él decía, mi papá, y te cagó mi papá, para ser bueno. Claro. Si la plata. ¡Fue de montaña! Ya se papá. Sí. Entonces, ya. Bueno, y el otro viernes, fuimos los cinco. Entonces. Me hice la ahí. Ay, gracias, mi amor. Bueno, ahora. Y que también la idea. No, pero se vio. Pero si tienes sus. Este ojito que oye, yo nada más. ¿De qué se sorprenden? No, si ya pasó. ¿De ya. qué se sorprenden? Si no se vio, no se vio. Si el chicopete. También se pone a llorar. Oye. Ay, qué risa ya. Oye, no, parece que prestar un amigo. No, es que yo te voy a decir una cosa. Los papás. Yo me imagino que tu papá haya dicho, ya, ¿de qué manera me puedo acercar? En el fondo. ¿Cierto? Entonces dice, me voy a poner con un billetito. Para rechubir un poquitito en algo. Venga, el próximo viernes, hijo, a buscar su platito. Ah, ya, entonces, mi papá es lo más lindo del mundo. Mi papá, pues mi papá sí, mi papá. Y dos días, mi papá ya. Fuimos el otro viernes, a la misma hora. Y no estaba mi papá, pero estaba la secretaria afuera. Y dijo, mira, no está su papá, tuvo que irse. Pero, tuve que salir, pero dejó un sobrecito a usted. Ah, oh, ya no importa. Ya teníamos la plata para el biógrafo. Claro. Nos fuimos con... Fuimos el otro viernes. No está su papá. Ah. ¿Y dejó algo? No dejó nada. ¿Y un sobre? No. Y hasta ahí llegó la relación. Hasta ahí llegó el pa. Ya. Y después fui por otro y tampoco voy a dejar otro. O sea, ese pegó. Los pegó la desconocida. 12 años, la edad que tiene Lorencito, fíjate, 12 años. ¿Y de ahí nunca más? No, de ahí ya después, como los 18 años, iba a ir a Argentina. ¿Ya? Y necesitaba 17 años y necesitaba el permiso de él, notaría. De ahí me junté con él. ¿Y conversaste? Sí. No. Ay, qué hombre más frío. No, es que éramos jóvenes, no sé. Qué hombre más frío. Mis hermanos mayores se empezaron como a ver con él. Pero un poco la historia de tu papá, ¿tú sabes si él a lo mejor recibió afecto cuando niño? ¿O tal vez fue un niño que no sabe lo que... fue un niño que no supo nunca lo que era el amor, sabes, el cariño. Lo que a mí me dolió mucho, yo cuando me casé, yo no lo invité al matrimonio. ¿Cuántos años tenías tú cuando te casaste? Yo tenía 33. 33. Pero, o sea, yo fui a Maitencillo y como no, hacía 20 años o 15 años que no veía a mi papá. Entonces yo fui a Maitencillo con la guía, ¿no? Y llegué al parque para invitarlo, y a invitarlo así a ser mi padrino.
llevaba mi tencillo, llegaba a la casa de ella, había, y yo no me acordaba mucho, él ya estaba más viejo, y veo un caballero así canoso, con, de paja así, jardineando atrás de una casa. Chucha, será él mi papá, será mi papá. No, no. Entonces, sí, este es heavy, ¿eh? Será mi papá, ¿no? Y de repente yo le digo, don Miguel Ángel, y se da vuelta así y dice, oh, Ernesto, me dice. Oh, ah, te re... Chuta, pues, sí, ahí como que me... Sí, Ernesto, me dice. Entonces, va y se acerca, ahora, oh, y está la reja, sí, la reja, pues. Y él allá, y acá, y la vi en el auto, la vi, lo miraba en el auto, pero no lo conocía. Y yo con el parte aquí, pues. Entonces, hola, hijo, hola, ¿cómo estás? Bien, oye, qué bueno, ¿y cómo están todos los bien? Y ya, pues, y bien, ya, ya. Y no le entregaba. Y no que pasa. Ah, no te dijo pasa, nada. Entonces yo andaba el parte. ¿Y qué andas por aquí? Me guardé el parte. No, paseando, y dije, yo voy a pasar a saludarte. Y nos fuimos. Y no se le entregaba. Entonces mi hermano mayor fue mi padrino. Mucho. Y no te abrió la puerta. No se lo entregaste. O sea, como quien saluda al vecino de la cuadra, claro, no, ¿qué pasó con el perro? Pero yo no creo que era esa indiferencia era producto de que también... No había vínculo. Como... Sí, ahora, uno aprende después con los años de que toda esta separación y quiero pasar a los hijos, viene también y está influenciado por otras cosas, porque se vaya a separar por las platas de los papás con la mamá, que no vaya, mientras no paguéis pensión no vaya a ver a los niños. Claro. Y a mí empezáis tú a cuestionarte por qué se separó, por qué no nos vio. A lo mejor, antes de tú quiénes, abuelos, tíos, dije, no, a una Anita, mientras este hombre no pague su edad, sí. Porque vivíamos con mi abuelo, los cinco, con mi abuelo. ¿Y nunca tuviste la curiosidad, porque yo puedo entender que todo lo que tú estás diciendo, pero cuando tú ya eres grande, y fuiste papá también, a lo mejor de sentarte con él, no tengo idea, tomarte una cerveza y decirle, ¿sabes que a mí me llama la atención? Que ¿por qué te vine a conocer a los 12 años? ¿Nunca te bajó unas ganas de conversar así? No, cuando estuve enfermo mi papá, yo sí, sentí como de repente hablar con él. Y de hecho, estuve enfermo, lo trajimos para Santiago, yo lo iba a dejar a Ventecillo en el auto, a ver si conversábamos en el auto. Y a mí siempre me decían, de una amiga que me decía... tu papá está enfermo, o sea, oye, si antes se muera, trata de cerrar la puerta, mamá, hijo, sí, claro. Y pero yo no fui muy capaz de hacerlo, fíjate, no quise saber, porque quizás dije yo, me voy a encontrar con sorpresa, contra mi mamá, contra mi abuela, tu mamá, a lo mejor. ¿Cachayo, no? Entonces dije yo, prefiero cerrar aquí ya. ¿Tu papá está enfermo al final? Sí. ¿Y ahí fuiste a verlo? Sí, claro, lo traigo a Santiago. Y él falleció? Estaba, ¿ah? ¿Falleció después? Sí, él estaba casado ya, y donde está el papá de Polito, que es mi hermano. ¿Ya? Y estaba casado con una mujer extraordinaria, que todavía vive, estaba en maestrecido. Y él la cuidaba súper bien. ¿Cómo fue, ¿no? ¿Cómo fue despedirte? Digamos, ¿estuviste ahí cuando se murió? No, él no, ya lo habíamos ido a dejar a Maitencillo, porque el doctor dijo, ya, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Esa es la típica, no hay nada que hacer. Yo sí. Soy la casa, y como él vivía a Maitencillo, murió allá, tuvo un ataque, y se lo llevaron a Puchuncaví, que era lo más cercano. Sí. Menos mal que tú no seguiste el mismo patrón, porque Ernesto igual ha sido un papá súper presente, súper amoroso con su siempre. Hijo. Súper cariñoso. Entonces, y muy presente, además, que eso es súper importante. Bueno, yo creo que eso te desarrolló también el concepto de siempre decir, puta, quiero cuidar mi matrimonio, quiero, ¿cachai? No quiero pasar, a lo mejor tu propia experiencia te hizo vivir eso. Mira, yo creo que yo siempre digo que este país está lleno de niños huérfanos con padres vivos, ¿cachai? ¿No? Porque los padres se alejan de los hijos. Yo no tanto abogo por el matrimonio, por eso, cuando no podés salvar un matrimonio, ya está bien. Pero no podés alejarte de tus hijos, ¿no? O sea, eso no lo podés abandonar. Exacto. Yo sé que de repente viene una jueza y te dice, un juez dice, no lo haga volver una vez a la semana de cuchara a cuatro. Puta, esa vaya de encuentro un crimen, sí. Pues si los que sufren no somos nosotros, pero los niños, pues, si son ellos. Exacto, aunque quede la escoba a la familia, tratar de mantener esa armonía por los niños, para que no se alejen los padres de mientras esa no, para aquí no hay a ver a los cabros, sí. Sí, pues está mal. Es que yo creo que todo parte antes de tener que llegar a una jueza que te diga, oiga, ¿sabes qué? Usted ojalá lo va a ver de tres aguas. Yo creo que antes ojalá tiene que haber una sabiduría de ponerse de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Lo que pasa hoy día hay muchas parejas que se separan. Y que incluso ya no existe esto de semana por medio, existe régimen de mitad y mitad. ¿Cachai? Tú 15 días los niños pasan contigo, 15 días pasan con
con, no sé, el papá o con la mamá. Ahora, excepto que sea un padre con problema valórico y que le haga daño a los niños, obviamente, y esos casos existen, y estamos de acuerdo que eso le puede hacer daño al niño. Pero la gran mayoría es precisamente porque, claro, le pones la condición, que si no pone plata no te va a ver, igual, y ahí se alejan. 100%. A mí me llamó mucho la atención la frase que dijiste, que hey, fui huérfano con padre vivo. Eso es fuerte. Porque los dejáis, po, solo. ¿Qué sentiste tú cuando tus dos hijos se fueron de la casa porque empezaron su propia vida? ¿Tú sentiste un poco el nido vacío? El mayor, Ernesto. Ernestito se fue con su actual pareja, con su novia, y se va a vivir juntos, claro, pues te queda como algo que te falta. Y sí, pasáis por la pieza de él, ¿cachai? Entonces, y después el otro, pues se quedó ahí de repente, un día antes de la pandemia, me dice, papá, nos vamos a ir con unos amigos, vamos a rentar un departamento, y porque quieren fiesta, pues, asado y fiesta, y yo les decía, voy a parar el alecer, todos los días fiesta, claro. Pues, y ya me reclamaban los vecinos, así que, ya se fue, mal. Y después pasaba por una pieza, pura pena. Yo pienso todo el día en eso. Y después volvió, pero más que uno volvió. Sí, pues. No es Ernestito, pero Tomás volvió. No, porque... Oye, Lorenzo, jamás le voy a presionar a que se tiene que estar loco. Pero tenés que estar preparado. No, para pero que mi cosita esté al lado mío para siempre, yo no tengo problema. Lo que dice Belón es gay, porque, por ejemplo, yo soy de los que duermo con tres en la pieza a veces. Sí. Y me encanta, o sea, me hago mi espacio para irme con mi señora, pero igual me encanta dormir con pero él. Es que es muy y digo, lindo. ¿Qué va a pasar el día? Hay una primera señal, que es como a los 12 años, que es el día en que te dicen, ¿sabes qué? Me voy a ir a dormir a mi pieza, quiero dormir solo. Ya con eso yo me voy a destruir. Entonces tengo que prepararme. Esa es la primera señal de que los hijos son prestados. Imagínate que yo a veces, como Luciano a veces está con esos horarios cambiados con los viajes, yo a veces duermo con Lorencito, con Pepa, George, Everton, con todos los animales arriba de la cama, y además con el duende, con los dos monos, con el, no sé, el peluche, no sé cuántito. Oye, entonces somos como un montón en la cama. Claro. Y uno se siente súper acompañado, además. 100%. ¿Ah? Yo encuentro que esa es una sensación. Qué lindo, ¿no? Tan bonita. Oye, yo quiero decir una cosa. Estoy de verdad, me lleno de emoción de vivir en este programa momentos como el que acabamos de vivir. No, muchas gracias. Pero de verdad, decir que nosotros, habitualmente la gente nos ve y nos percibe como un programa de humor, de risa, de descuadres, de todo. Pero fíjate que hoy día hemos vivido un momento muy emotivo. Yo nunca te había visto así. Y te agradezco porque finalmente son tus emociones que a veces son muy íntimas y que hoy día afloraron y afloraron de manera espontánea. Y ese es nuestro programa. Es una verdadera montaña rusa de emociones. Eso es tal cual. Y así queremos irnos a la pausa y de la vuelta a seguir conversando. ¿Les parece? Ya volvemos. Con una pala y un sombrero, abre la tierra. Queridos amigos, Marlene querida, mañana es viernes de sorteo y Kino trae, escúchenme bien, 5.050 millones de pesos estimados a repartir. Y les cuento además que ahora Kino viene con el Super Combo Marraqueta, que trae una casa de 350 millones de pesos, más un SUV, más un viaje y más un sueldo de 1 millón de pesos por 50 años. Heredable. Me encantó. Y ojo que todos estos premios los ganas de una sola vez. Y que la casa es de 350 millones. Más de 9.000 UF. Increíble. Juega ahora tu Kino en Kino.cl o en cualquier agencia del país. Porque mañana viernes hay 5.050 millones de pesos esperando por ti. ¿Qué me dirías si te ganáis 5.050 palos? ¿Qué haría? Cambia la vida. ¿A dónde nos vamos? Ahí a todo lo que yo quiera. Qué rico, Dios. Nos vamos donde tú me digas, José. ¡Ay, me gustó! Oye, pero con toda la familia. Con todo incluido. Ya, me encanta. Oye, tenemos un tema que trae la Marlene, que está bien. ¿Vamos a hablar de la suegra? Perdona que te moleste, Ernesto. ¿Estás pagando cuentas? No, estaba buscando fotos de mi papá, de verdad, para mostrárselo. ¿En serio? Sí. Ah, qué bonito. Sí, porque... Mira, fíjate que un poquito con... perdona. Sí. Un poquito sí, bien para Ernesto, cerrar. Ernesto ya es un hombre grande, adulto, de 60 y algo, no voy a decir exactamente. 60 y pico. Y la verdad es que para que la gente se dé cuenta que nunca terminamos de superar algunas cosas, José. Es cierto, ¿cierto? Mira, ahí está el papá Ernesto, lo pueden ver. Yo soy... ahí está. Miren. Y ese es mi hermano al lado, que está muerto. Tu papá, guapísimo, compadre, muy buena pinta. Sí, pero un lord, se pasó.
Tiene que salir. ¿Cuándo hicieron y esa foto? ¿Y tú estás atrás? ¿Tú estás atrás en la foto? Sí, po. Estoy atrás a la izquierda. El otro. Ernesto está detrás. ¿El de bigote el, o el? No, el otro. No, ah, el otro. Ah, eso cuando te presentaste a la soltera sin compromiso, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Después. Sí, unos 20 años. Man. Oye, qué bien te tu papá se pasó la pinta. Sí, ¿no? Y mi mamá me decía, hubo que ponerle cadera. Pero no las caderas a mi mamá, pues sí, era bueno para el deseo. Ahora entendemos. Bueno, ahora entendemos. Vos saliste, yo creo que tú saliste, no bueno, no mujeriego, saliste bueno para el hueveo. Sí, sí. ¿Eso, sí. ¿Eso tu papá era así o tu mamá? Mira, sincero, no, mi mamá no. Po, tu mamá no, era tranquila. No se reía con nada. Mi papá, yo creo que mi papá era así. Pero yo no, fíjate, yo creo que las circunstancias me hicieron quizás desarrollar esa personalidad. Desarrollar esa otra personalidad. O era un amargado o era esto, ¿cachai? ¿No? Sí. Porque había motivos como para. Para estar mal, yo estoy, mira, de verdad te lo digo, entre nosotros que nos salga de aquí, yo decía, ¿cómo me voy a dedicarme a hacer humor, no? Si no, vengo con una cola media muy dramática, ¿cachai? ¿No? Pero pudiste hacerlo. Sí, bueno, pudiste hacerlo. Pero eso también es sanador. Soy fuerte mentalmente. Eso también es sanador. El humor es sanador en nuestra vida. Sí, ahora, yo solo voy a decir que Beloni, además, en un minuto se convierte en puntal del happening. Bueno, después de la tía Carlín, puntal del happening, puntal de Morandé. O sea, era ahí. De verdad, fuiste un referente importantísimo en el mundo del humor. Oye, dame 30 segundos y ya vamos con la Marlene. Unicristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el motor del equipo. Con la cerveza que se pone la 10 y nace la mejor promoción para aliviar la sed y ser parte de la hinchada Cristal en Estados Unidos. Escanea el QR de los envases, ingresa el código bajo las tapas y podrás ganar uno de los viajes dobles a Estados Unidos para ir a apoyar a Chile en la Copa. Cristal, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile, de juntarnos por lo que nos une como país. Cristal, juntémonos. Ya. Oye, ahora vamos con un tema bien entretenido, porque la verdad es que, a ver, a la suegra como que siempre se la ha visto como una persona, como un ogro, como que, como en contra. Sin embargo, creo que, y hay muchos chistes de las suegras también. Es que está muy satanizado. ¿Por qué han satanizado tanto el tema de la suegra? Mira, por ejemplo, más frío que abrazo suegra cuando claro, dice. Claro. Yo no he tenido esa experiencia porque afortunadamente mi suegra siempre me han querido un montón, pero es como que siempre. Bueno, vive como a cuánto, más de 13.000 kilómetros. Sí, no, pero no ha sido la única suegra que he tenido en mi vida tampoco. ¿Y con la otra suegra anduviste bien? Todas me han querido. Todas te aman. Sí, sí, sí. Aparte que yo. ¡Para nada! Tú eres cariñosa. Eres cariñosa. No. ¿Qué oso? En ese caso no la conocí porque estaba en el cielo. Ah, ya. Sí, pero todas las demás sí. He tenido varias suegras. Qué lindo lo que dijo, estaba en el cielo. Mi suegra murió, sí, mi suegra, pero igual yo tenía harto cariño con ella. O sea, lejos de decir, oh, y un día, mira lo que son las suegras. Yo estaba trabajando con los transformistas, con la Carlina, y un día me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, le digo, suegra, yo ya sé lo que me va a preguntar. Sí, es que como usted, yo trabajo con gente gay, que yo sé lo que me pregunta. ¿Quiere saber si yo soy gay también? ¿Y cómo me dijo? ¿Y cómo? ¿Cómo supo? ¿Cómo supiste que yo te iba a preguntar eso? Intuición femenina. Intuición femenina. Claro, espérate ya, y bien con ella. Sí, súper, súper, súper bien. A ver, tú se hubiera pensado que era gay. Mi mamá, porque si mi mamá. O sea, que te gustaba. O que jugabas a dos bandas. Todo. O sea, como para el. No, los dos yo. Que jugabas en los dos equipos. Mi mamá me los dos equipos. Día, ah, te llamó tu mamá. Sí, como se decía antes, que chuteáis con las dos con piernas. Con las dos piernas, claro. ¿Ah? Me llamó un día, me dijo, quiero hablar contigo, de verdad. ¿Tu mamá? Mi mamá. Entonces, ya, yo estaba viejo, bueno, yo me casé a los 33. Pues. Y me dice, quiero hablar contigo. Sí, dime. No, yo quisiera saber si tú tienes algo que decirme a mí. No tengo nada. Qué heavy. Pero, ya era vos populi. Y digo, pero no tienes que decirme algo que tú no quieres que nadie sepa. Mamá, me gusta el. me gustan las chicas, porque las grandes me hacían mucho daño. Oiga, no, pero estaba esperando a tu mamá que le hiciera una declaración. Entonces me decía, no, pero no quieres decirme algo confiante, yo no se lo voy a decir a nadie. ¿Pero qué quieres saber? Si yo soy maricón.
Es que lo que pasa es que todos comentan, me dice la familia Es que mi mamá me dijo maricón. Estamos hablando hace 30 años. Y además se casó tarde para la. Sí. Imagínate, Beloni en esa época casarse a los 33, era. Pues todo el mundo se casaba a los 24. Y antes, ¿cómo te lo decían? Oye, por casualidad, no se te apaga el calefón. Por casualidad, no se te chorrea los lados. No se te da vuelta el paraguas. Claro, no se te quema el arroz. Eran todos los términos. Sí, eso eran los términos. No se usaba gay, po, nadie decía gay. Colipato. El maricón, colipato. Hueco, todas esas cosas. Claro, colipato. Sí. Colipato también. Sí, sí, y mi mamá le dije, mamá, ¿quieres saber? Le dije yo, no, no soy gay, pero si lo fuera, ¿tú cambiarías conmigo? No, evidentemente. Se que le no, queda la patita. Quiero claro, solamente. Y que todos hablan, toda la familia habla, y toda la familia habla, qué sé yo. Pero nunca le dijiste a tu mamá la declaración que hiciste en este programa. Nunca le dijiste, mamá, no soy, pero igual me gustaría algún día tener una experiencia. Eso lo dijo acá. Si lo dijiste acá, dijiste en la tele. Yo antes de morirme, la quiero probar. Pero la cuando ya esté listo, cuando te mira, mira, te quedan una semana de vida. Ahí sí. Ah, ya. No, bueno, ya. Después. Te queda gustando. No, sí, ese es el gran. Claro. Así que no, pero yo cuando quiero el doctor te diga 10, 9, 8. Ahora, Alberto. ¡Ahora, apúrate! No, y por eso hice esa pose ahora, por sí, esa, no, porque si esa me gustaría. Esa no sé por qué. Esa, ¿ah? Esa es que, la pierna arriba. Firme de brazo. Esa, sí, pues, y venga, no, y ahora, no cualquiera, pues, no. No. ¿Tiene que ser un casting? Un haitiano por lo menos. Quería una experiencia religiosa. Que me saquen de la silla de ruedas a la camilla y me levanten entre todos así. Y el negro sentado aquí. Y yo y va a ganar. ¡Fa! ¡Oh! Eso quiero. Ah, quería esa opción. Él quiere un David Copperfield. Él quiere un David Copperfield. Oye, ahí sí que vaya a necesitar el medicamento que nosotros tenemos, ¿ah? Sí, no lo voy a decir, pero eso sí. Quiere que le hagan un David Copperfield. Un David Copperfield. Que lo eleven y ¡ta! Lo dejen caer. No, pero en serio, yo quiero. Caía libre. Tú sabes que la Marlene tuvo un David Copperfield. Ah, ¿sí? Sí, pues estuvo con David Copperfield y le dije, ¿qué te pasó? Cuéntale lo que te pasó cuando viste a David Copperfield. Me elevó. ¡Ta! La dejó. Imagínate, ¿cómo quedó David Copperfield? Fue impresionante. No, sí. Única. ¿En qué minuto de la suegra nos pasamos a esto? No sé. Es que viste que nosotros como que no podemos. Ya, ahora retome, ponle la cadena a la bicicleta. No, hay algunas que las tengo escritas porque son frases poderosas, ¿ah? Y que yo creo que no nos va a identificar a mucho. 10 cosas que la suegra piensa de ti, pero que no te las dice. Ah, eso está bueno. O que te quiere decir, pero que no te las dice. Ya. Algunas las dicen por Instagram. Hay de todo en la vida. Yo he visto hace unos días que la suegra le dijo. Sí, claro. Es verdad. Sí, a uno trataron de rata el otro día en Instagram. La, a uno, la ex, a uno. Ex suegra. A uno. A uno, sí. A uno. No, sí. Si fue heavy eso. Mira, la suegra a veces puede pensar. Sé que ahora es tu marido. ¿A qué cámara? A la que queráis, son todas tuyas. Sé que ahora es tu marido. Pero siempre será mi hijo. Ah, esa frase la he escuchado. Obvio. Sé que es tu marido, pero linda, siempre va a ser mi hijo. Sí, pero ¿sabes qué? Eso encuentro que es el marido mamón y sometido, que no entiende que ya se despegó de la casa, que su señora pasa a ser su realidad, y es el que sigue pegado con la mamita. Es el marido que te dice, mi amor, ¿y por qué no le preguntamos a mi mamá qué le parece? ¿O qué crees tú que va a decir mi mamá? No, hay cachado que hay maridos que son así, que todavía están apoyerados. Pero corta el cordón también. ¿Tú le preguntas a tu mamá? ¿O qué va a decir mi familia? No, sí, hay gente pollerúa hasta grande. ¿Tú realmente no toman decisiones solo? Claro, pero no le decía a tu señora, oye, ¿vamos a preguntarle a mi mamá? No, al contrario, la vi. Yo estaba en la oficina una vez y entré a la guerra con mi señora, con la mamá, con la suegra. ¿Ya? Se había muerto mi socio recién. ¿En serio? La vida le quería, me dice, ¿qué onda? No, supe lo de tu socio que murió. Quiero saber si ella puede ocupar el lugar de tu socio. Oh. Mi mamá. Oh. Bueno, es que hablas con la funeraria, dije yo, si cabe vos. Bueno. Los dos en el cajón, cabrón, yo estaba viendo si voy a ocupar el lugar, en vida, digamos. En la oficina, claro. Pero se refería a ella. Pero ella fue con ella personalmente, a decírtelo a los dos. Sí, pues. Pero es que ella debió haber ido sola, ¿no?
No, pues la llevo por andar días de compra, sí. El vivo mío. Ya, pero tú, por ejemplo, porque usted, tú podrías haber sido muy mamón, como creciste, que contáis que creciste sin tu papá, podrías haber sido muy apegado a tu mamá, y como que a tu señora de repente le dijera, ya córtala, despollérate un rato, ¿nunca pasó eso? No, sí, un poquito. Era un poquito mamón. Sí, es que yo vivía con mi mamá hasta, claro, hasta que el día que me casé, por 33 años, ella... Sí, igual todas esas experiencias, aunque no son lindas, obviamente, que nadie quiere que la gente las viva, pero igual te hacen fuerte. Sí. Te hacen fuerte. ¿A ti, Luciano, nunca te ha dicho eso? Así como... ¿Le vas a preguntar a mi familia? Primero que preguntémosle a la... A mi hermana, a mi mamá, siempre. Siempre te dice, me tinca que Luciano es muy mamón. ¿O no? La nona, cuesto primero la pregunta a la nona, después vemos si Lorenzo. Sí, y esta otra vez decir, no, primero a tu señora, después a la nona, no, mi amore, no tome así, oja. Se rompe ría, rumba. Por rumba. ¿Cachai? No. Yo creo que a ti se te generan una de esas cositas. ¿O no? Di la verdad, Rosa. Es que yo la verdad, si está independiente, lo que pasa es que también es distinto porque él casi todos los negocios siempre los tuvo con la familia. Ahora se está separando, pero los tuvo siempre con la familia. Entonces es distinto. En cambio, yo, en mi caso, mis negocios los tengo yo nomás. ¿Sola? No, tengo socios. Claro. Mis empresas, e-commerce y todo, solamente sola, yo. Sola. Sí, no, yo no tengo sociedades. Porque son un conflicto. Sí. La verdad es que la sociedad, y sobre todo en la familia, es un conflicto. Ya, pero tú llegaste alguna vez a Italia y que la nona te haya dicho, Marlene, y cuesta lora tú, mi marido, pero no te olvides que tu marido cuesta lora siempre será mi hijo. No fue necesario. ¿No? Porque yo siempre a Luciana le decía, oye, la nona primero, sí. Mira. Porque aparte ella siempre fue y ha sido hasta el día de hoy la gran matriarca, es muy respetada, muy valorada, y aparte que ella es una exquisita. Perfecto. Bimba, mi bimba, vengo para acá, bimba, y me abraza. Lora. Sí. Ah, sí, quiero a Lora, quiero a Lora. Me quiere. Sí. Y no te dice, oye, está muy flaco mi hijo. Mi hijo, muy flaco, tú tienes que preocuparte un poquito más de él. Eso. No, a mí una vez mi hijo no andaba. Que has cambiado, qué sé yo, porque, bueno, yo empecé, claro, a tomar las pastillas, esos suplementos que yo tomo. Sí. Entonces, empezó a haber cambios importantes y de repente llego a Italia y me dice, ¡ah! ¡Pero estás maravillosa! Y después me dice, ¡pero no más! ¡No más! Así como, sí, no vayas a quedar como convertida en un espíritu. Obvio. Sí. Ah, pero viene sí, ella. Sí. Ya, vamos al otro ejemplo. Vamos. Algo se te cayó. Ah, somos todos dispersos acá. Somos todos. Por las ramas, y después sí, volvemos. Y nos damos la vuelta en y volvemos. Vamos por la Berma y volvemos. Vamos por el caminito de tierra que... Otra frase que la suegra nunca te va a decir, a lo mejor, o te lo ha dicho, no sé. ¿Cuál? Pero que sí lo piensa. Fui la persona principal en la vida de mi hijo. Uy, se está cayendo el aro. Todo, el aro. Yo creo que hay buena suegra. Sabes que te estáis desarmando, ¿eh? Va a ir a poco ya. Uy, me dio un calambre. Se está desarmando. Fui la persona principal en la vida de mi hijo durante toda la vida. Y ahora solo estoy desempeñando un papel secundario en su vida. Ya, hay algunas mujeres que se sienten desplazadas. Pero esa es la suegra que como que compite con la señora del hijo. No, mi suegra no. No, pero no podís. Aparte, ¿sabes qué? Yo encuentro que el que trata de luchar con la mamá, o sea, es como que yo trate de luchar con la mamá de mi señora, bueno, la mamá siempre va a ser la mamá. ¿Cachai? Sí. Entonces ahora hay que llevar la fiesta siempre en paz. Sí. Que en el fondo todas estas frases que te voy a decir un poco tienen que ver con que las tenemos que considerar un poco más. Porque sí, a veces como que las dejamos de lado, no le pedimos la opinión, no le preguntamos nada, porque pues tú acá hay otra frase. Pero insisto, espérame. Yo creo que la mamá es distinto del papá. Yo creo que la mamá siempre va a ser la mamá. Más importante. ¿Cachai? Si no hay mamá, no hay matrimonio. O sea, si no existe la mamá, tú nunca hubieras conocido a esa persona. Estoy hablando de la madre, digamos. Sí, yo también. De la mamá. Tú dices que la mamá, sin mamá no hay sin matrimonio. Mamá, no, pero no es que matrimonio. La mamá es muy importante porque la mamá va a estar siempre, va a llegar siempre a la casa de la hija y uno tiene que llevar la fiesta en paz. ¿Con mamá o sin mamá? Sin mamá. Cuidarse la rodilla nomás. No se puede hablar en serio. Bueno, podemos hablar. No se puede hablar en serio. No se puede. Mira, las suegras a veces dicen, tengo algunos conocimientos y experiencia
Ya he pasado por muchas pruebas en mi vida, por lo que siempre puedes pedirme consejos sin dudarlo. Uno sí le puede pedir consejo a la suegra. Sí. Oye, la frase es larga que dicen la suegra. Sí, pues. Oye, bueno, lleva un libro en la frase, un decálogo de la suegra. Desesperadamente te quiero preguntar, ¿cuándo vas a tener hijos? Ah, no, eso sí que hay suegras de su hija, con todo el respeto, ¿ah? Sí, porque las suegras quieren tener nietos. ¿A ti te decían? Rápido. ¿Nunca te decían? ¿Cuándo van a tener hijos? No, no, porque yo me casé y al otro día salió la guagua. Ah, tiro, sí, está enfermo. No, ya está, bueno, está, ya no podía caminar. Está, claro. Los pesos, el peso, pues, bueno. No, si yo necesitaba, yo quería hijo, yo tenía 33 años. Sí, pero 33 es súper joven. Pero 30, eso es lo que digo es yo. Súper joven. Oye, nos queda. En ese tiempo te casaste a los 25. Es que para que la generación de Ernesto, 33 era harto. Y sí, ya te senté que se estaba pasando el tren. Bueno, ya casi. Claro. Oye, vamos a seguir con la frase de la Marlene. Pequeña pausa comercial y ya volvemos. I've been a sugar and spice. Bueno, seguimos conversando. Atención, no te puedes perder esta oportunidad. Disfruta los shows inolvidables en Enjoy. Prepárate para cantar y ver a tus artistas favoritos. Mira, no se pierdan los espectáculos de Paola Meneguzzi. Ahí está en pantalla. Qué espectacular, ¿eh? Meneguzzi marcó toda una era. Igual que Marta Sánchez para nosotros, Ernesto. Sí. Tenemos que ir a ver a Marta Sánchez, ¿eh? Tremenda. Y por supuesto, Alex Ubago. Ahí está, wow. En Enjoy Santiago y en Enjoy Viña del Mar. Encuentra toda la información en enjoy.cl y obtén tus entradas con anticipación, porque esto se va a repletar. Ya. Nosotros vamos a hacer tremenda gira con Ernesto, pero en otro casillo. ¿En serio? Sí. Bueno, estamos hablando de las 10 frases, que de repente son como habituales de la suegra. ¿Cuándo van a tener hijos? No, eso yo lo encuentro. ¿Cuándo? Perdón, detengámonos ahí porque hay gente desubicada y uno no puede. Imagínate estar ahí en campaña, te ha costado un mundo, a lo mejor no pueden por distintos motivos y la suegra se tira esa pregunta. Yo encuentro que... Es que ella quiere tener miedo. Es que sabes que me pasó algo similar, ¿eh? A ver, cuenta, cuenta. Me quería quedar callado, pero después dije, no, lo voy a decir porque tengo que ser honesto. Yo, Ernestito, ya 7 años conmigo, y decía, y yo con mi edad, soy 5, sí. Yo decía, bueno, Ernesto, ya, pues, yo quiero ser abuelo, no quiero ser un abuelito de 80 años que ande todo con los niñitos, quiero ser todavía joven con mis nietos. Lógico. Nieto. Entonces, ya, pues, ¿cuándo? Y ya, ya me dice, ya, pues, ya, 7 años haciéndome la misma, pues, preguntando cuándo. Yo sabré, papá, yo sabré cuándo, y con mi señora sabremos cuándo, guagua. Sí. Ahí no pregunté más. ¿Y tú? Sí, ¿cuánto pasó de eso, de ese comentario? ¿Cuánto tiempo? Entre que se lo dijiste tú y fue papá. Es que yo se lo decía desde que se. ¿Desde que se casó? Desde que se casó, desde que se fue con la polola. Así, unos 6 años, pues. Sí. Entonces ya estaba chato, pues. Sí, pues quería ser abuelo. Chato. Sí, claro. Y lo otro que también la suegra reclaman harto porque a veces uno los restringe con los regalos. ¿Mm? Y a la suegra la verdad es que le gusta llevarle los regalos que quieran a los nietos. Yo ahí me siento identificado con eso. Cuéntame, ¿qué te ha pasado a ti con eso? Mi mamá es de llegar siempre a la casa con un festival de Koyaks en la cartera. Y yo le digo, por favor, para. ¿Por qué? Porque tengo niños chicos. Bueno, el dentista me va a salir 10 millones de dólares. Y el azúcar no es bueno. No, pues entonces ella llega y dice, Pola, llegan todos, Pola, un Koyak, sí, pa, y le reparte Koyak. Entonces yo digo, mamá, el dentista, por favor, para. A ver, yo estoy para malcriar, tú estás para criar. Y hasta ahí no me llego. Y hasta ahí llegó la historia. Claro, entonces ya mi señora no le dice nada, pero me dice, dile tú a tu mamá para que pare con los Koyak. Es que a mi mamá siempre le gustaron los Koyak. Bueno, con mi papá me pasó un poco igual. Estoy hablando de que le gustaba regalarle Koyak a los... Ah, sí, tú sabes lo que estoy hablando, no te pasiste la raya, weón. Oye, con mi papá me pasa exactamente lo mismo, porque mi papá siempre, cosito más lindo, le tiene así una barra de chocolate a la mano. Me empezó a picar algo. Una tremenda barra de chocolate. Y le dije, papá, mira, es que el azúcar, papá, de verdad, que no hace bien. Pero ¿sabes qué? Tenle uno de esos chocolates, igual, en la misma marca, pero el chiquitito que viene. Hay unos chiquititos, ahí puede ser. Ya, pero no tan grande. Pero en el fondo... Y ahora le tienen más chiquititos, sí. No, mi mamá no aprendió. Mi mamá le trae... Porque los chiquititos no hacen daño. Le trae gomita. Yo le digo, mamá, la gomita era la que ocupaba yo. En la época Mecano, le dije, no, ya no, ya pasó eso. Pasó el tiempo de la gomita. El tiempo de la gomita pasaron. Hoy día no, mamá, hoy día no.
Entonces, al final del día le digo, tráele un yogur light, algo sin azúcar, pero no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué le digo yo a mi papá? Le digo, papá, mira, mil veces que le tengas, ponte tú, no sé, una malla de naranja, sí, una sandía, melones, no sé, imagínate al abuelo llegando con una sandía. No, pero si tiene, es que ellos van a toda la feria, les encanta la feria. Pero yo imagino a tu papá así como, les traje fruta, una sandía. Fruta, sí, rico, bien, porque pero, la fructosa es rica. No, está bien, pero dime si ellos no te dicen, pero es que eso es fome, porque los niños, tu hijo va a vibrar, Lorenzo va a vibrar con una sandía, sí, no, a lo mejor ahora no. Pero el día de mañana sí, ¿cachai? Cuando sea más grande, ¿o no, Ernesto? Hoy día yo creo que... No, pero come dulce el Lorenzo, ¿no? Sí, pero no tanto. No, tenía, no, es, no, es que él se controla solo. No, él le encanta, es que Lorenzo come súper saludable. ¿Sí? Mucha fruta, ah, mucha verdura, claro, marisco. ¿Le gusta el marisco? Hoy el otro día encontré en un supermercado una bandeja de ostiones. Una bandeja de ostiones crudos. Y Lorenzo me dice, ¡ah, mamá, ¿mama? Mira... Ay, que se me sabó la boca. No. Ya, llevémosla, llevémosla. Ah, pero salió a ti. ¿Te acuerdas de la serie El Rey de los Simios? Ah, no. Yo los amo. Que yo como nací en el mar. Oh, oye, no tengo sé, un amigo. Comía mariscos todo el día. Tengo un amigo. Le voy a pasar este dato. Bueno, no va a pasar el dato porque es publicidad. Sí. Pero, compadre, trae así unos frascos de loco de este volado. Y yo le encargo cada cierto rato unos ricos locos. Oh, no hay nada mejor que loco. A mí loco y erizo. Me vuelve loco. Yo también. Los erizos yo, también. Yo estoy en erizo. No, estoy en erizo y los piures. A mí no me gustan los piures, ¿a ti te gustan? Sí, me gustan, pero no así comerme las yo preparo, como, no, picadito, como, sí, como un cevichito. ¿Y la ostra? ¿Te gustan la ostra? Yo igual, sí, yo me puedo comer 200 ostras. ¿Y lo, viste el que salió ahora, este, el molusco que salió ahora? Que ¿el comer, choro? El choro. ¿Viste el choro más grande del mundo? Oye, pero ese... ¿De cuánto ese, el chorito ese? Oye, 800 gramos. Ese 30. Habría que picarlo un pedazo chiquitito para comer. Lo mismo dije yo. Comer toda esa yo dije yo, pues, la Pati y la Raquel dijeron, no, yo no me comería eso. Yo, compadre, lo abro, de verdad, lo trozo. ¿Pero se pica? Sí, lo trozo y... ¿Lo haría un cevichito? Un aperitivo para 10 personas, oye, no tengo cevichito. Idea. ¿Un cevichito? ¿Sabes lo que es comerse un choro de 30 centímetros? Puta, la lengua que tenéis que tener, po, sí, no, pero lo pica en trozos chiquititos, sí, y exquisito. Pero cállate que pasó a ser el choro más grande del mundo. Va a entrar al libro de Guinness. Mira, yo parece que he visto. Pero de 30, ¿sí? ¿Ah? No, pero el peso no, en o, la en feria, o en... En la feria. No, esos son los choros zapatos. Bueno, y la otra vez fui a un restaurante en La Laguna, al lado más sencillo, y te prometo que me trajeron uno así, de este porte. Dos. Es el choro zapato. Bro. Choro zapato. Pero increíble, compadre. Y la gente me dice, ¿cómo te voy a comer eso? Cebolla, me lo como feliz. Rico, vale, compadre. Pero uno de 30 centímetros. Igual, oh, nomás. Ahí te llamo. Sí. Oye, la suegra también piensa en qué. Yo sé que ustedes están fascinados con el tema del marijito y todo. Pero la suegra, ¿sabes también qué cosa pide? Estar más cerca, estar más involucrada, sí, es verdad, en el día a día, sí, en las relaciones familiares, en los almuerzos. Ellas son felices, oye. Mira, yo... Les encanta, sí, eso. Te quita independencia, tía, te quita un poquito de privacidad, cuando son muy metiches. Pero es que lo que pasa es que nosotros los hombres, no sé si a ti te pasó, pero yo reconozco que cuando uno ya tiene hijos y todo, uno a veces llama menos, ¿cachai? Entonces yo lo que he hecho es, como vivo muy cerca a mi mamá, es decirle, está toda la confianza para que tú llegues a la casa cuando quieras. Sin avisar, llega nomás. Siempre va a haber alguien en la casa, van a estar los niños. Llega, llega. Para mí es más difícil a veces llegar, no, porque estoy en mil cosas. Pero para ti es más fácil ir a la casa y ver a los niños, ¿cachai? Claro. Yo llevé a los cuatro para la casa de mi mamá. ¿Cómo te llevas con tu suegra tú? Ah, con mi suegra súper bien. Ya, ¿y la Constanza con tu mamá? Increíble. De hecho, la Constanza la llama a veces mucho más de lo que la llamo yo. Es muy común que los hijos ya dejen de ver a los padres. Cuesta, cuesta. A los hombres sobre todo, porque las mujeres son más... La mujer es la que aúna, compadre. Sí, pues nosotros siempre estamos uniendo a la familia. Siempre, eso es verdad. Sí, nosotras, las mujeres aparte que somos como... Four wheel drive, sí, como que estamos preocupadas de cada detalle, sí, de la casa, de la familia. Yo reconozco que fui un poquito a veces ingrato, ingrato porque estando en Santiago, viviendo cerca, no ir a verla. Exacto. Pero hoy día voy a verla, fíjate, yo voy toda la semana. Y ahora donde yo digo, y esto yo lo aprendo a la gente, porque mi mamá no me conoce, porque yo no me cacho, no me conoce para nada. Pero Y no hablamos porque nos sentamos y como no nos conocemos, no me conoce, no tengo diálogo. Entonces yo digo,
Porque me faltó tiempo para ir a visitarla antes, cuando ella hablaba, cuando ella se reía. Antes, ahora claro. La miro, comemos pedacito de torta, nos miramos, caché, ¿no? Sí. Entonces, eso, la gente, sobre todo los casados ya, no tienen que olvidarse de las mamás y ir a verlas. Bueno, ir a verlas, pero uno se olvida. Sí, bueno, tú en el caso tuyo no, porque tú las tenías. Bueno, tú soy mamadera y papadera. Uy, sí. Sí, yo soy, sí. Pero sí, diría, yo no quiero hablar con mi mamá. Como si dicen buen chileno, no lo tomes por ese lado, pero como dicen buen chileno, mamona. Yo, a mí me gusta ir a ver a mi papá, a mi mamá. Sí. Les sirvo, día por medio voy, les sirvo desayuno, les preparo, porque si no, comen... comen cualquier cosa básica, en cambio yo me preocupo que coman paltita, tomate, les preparo un desayuno más saludable, huevitos revueltos, y también les preparo como una olla exquisita con harto zapallo y todo, porque ellos compran en la feria, pero como que no lo preparan, no siempre, ¿ah? Entonces, ¿qué hago yo? Les preparo una tremenda olla con harto zapallo, harta verdura, y le pongo lenteja o garbanzo otro día. Y les voy cambiando la legumbre. Esta es buena hija. Sí, aparte que me gusta cocinar. Siempre lo fue. Es que, no, pero tení... ¿sabes? Yo te admiro eso, Marlene. Tú tenías una... siempre una preocupación por tus papás. Como tenés como un... yo sé que tenías espíritu de servicio, eso lo habéis tenido siempre. Pero con tus viejos eres bien como... tenía esa delicadeza. Nosotros hacíamos gira y llevaba al papá. ¿En serio? Sí. Llevaba al papá. Qué buena onda. Y al papá no le gusta andar aviones. No. No. Entonces. Se iba Iquique en bus. En bus. Decía, pero ¿cómo lleváis tu papá en bus Iquique? No, él quería. ¿Cómo eres tan amarrete? Cómprale un ticket. Decía, oye, tengo 10 tickets que no los ocupamos, ¿te acuerdas? Sí. Teníamos incluso alianza con la aerolínea. Nos pasaban los tickets así. Oye, ahí están botados los 10 tickets. No te puedo creer. No. Decía, yo voy, mijita, pero me voy en bus. Muchas gracias. No sé, mi papá tiene un trauma tremendo con los aviones. Por eso yo no lo puedo llevar fuera de Chile en avión. Claro. Qué heavy. Sí, sí. Bueno, hay gente que es más a la antigua en ese sentido, ¿eh? Sí. Que le gusta, dice, no, yo prefiero irme por tierra, compadre. Sí, lo pasaba bien. Exacto. Pero un buen bus, hoy día los buses son comodísimos. Sí, no, hoy día o sea, increíble. Para el sur de Chile, para el norte. Imagínate lo que era ir a Antofagasta, Arica, antes. 28 horas. ¿La hiciste? Punta Arena. Punta Arena en bus. Sí, ¿cuánto te demoraste? Salí de aquí, mira, salí de aquí. Pero esto estamos hablando hace cuántos años. No, 40 años. 40 años. Salí de aquí, toda la noche estaba Osorno. Cruzar todo el día a Bariloche y después todo el día viajando, toda la noche y todo el día. O sea, 4 días te tiraste más o menos. Para llegar a Punta Arenas. Y nos dicen, oye, tienen que ir ya porque en la Patagonia no hay dónde parar a comer. Lleven su cocaví, qué sé yo, compren pancito, claro. Porque son 3 días que te llaman mal en la Patagonia sin comer. Sí, pues. Y yo llevé mi cosita, yo soltero, mi mamá me hice mis cositas, un bolsito, ya, y ya. Y me subo a mi bus y me pongo así, y voy durmiendo en la salón cama, así, pero, oye, y no, y con el frío de la Patagonia, la calefacción rica salía por acá, pero salía donde estaba mi paquetito con comida, y se me pudrió todo, los huevos, claro. Así que a los cabros andaba con la Carlina, cabrito, rájense conmigo. Sonamos, claro. Sí. Claro. Y tú sabes que en uno de esos viajes, ese, ¿no? En el medio de la Patagonia, a uno de los cabros le dio cálculo, sufría de cálculo renal. Espérame, hagamos una cosa. Hagamos una pausa y me lo contáis de la vuelta, ya, ¿te parece? Voy a guardar el cálculo. Eso, guarda el cálculo. Ya volvemos. Tal cual es presentado por Variplex, medicamento natural antivárices y hemorroides. Enjoy presenta Shows inolvidables. Este viernes, Kino trae 5.050 millones. Ya, Santo, estamos de vuelta. Oye, ¿qué pasó, entre comillas, con el chiquillo cálculo que tenía renal, el cálculo renal? El chofer le dijo, necesito atención, pasar un pueblo porque tiene un cálculo renal, no podía moverse con un dolor de ese terrible. Sí, dijo, que se venga a sentar aquí en este asiento al lado mío. Y él un poquito más allá se metió un camino de tierra en la Patagonia, camino de tierra malo, sí, y le metió pata al bus y saltando. Y ahí lo botó, fíjate. Lo botó, chuta. Increíble. Oye, con Ernesto vamos a hacer una gira por Chile. ¿Dónde con nuestro espectáculo Regreso de la Bella y la Bestia. 25 de mayo vamos a estar en Iquique. 15 de junio vamos a estar en Puerto Varas. 13 de julio Punta Arenas. Y 19 de julio estaremos en Valdivia. Junto a Ernesto
seguimos haciendo reír a todos. Maravilloso. Recuerden que el 18 de mayo estamos con este evento donde estaremos con los grandes exponentes de la Che en la cúpula del Parque O'Higgins. Sus entradas en Ticket Plus para que nos acompañen. Gracias, Ernesto, por haber venido hoy día. Oye, con respecto... Gran momento. Si me pasé, me disculpen. No, bonito momento. No, mi amor. Lindo momento, compadre. Con respecto al Cocaví, nosotros con Lorenzo buscábamos Cocaví para ir a Viña y antes del peaje lo habíamos comido todo. ¿En serio? Sí, te juro. Cosas que ocurren. Mañana Patricia Maldonado, no se lo pierda. Correcto. Un invitado, ¿ah? ¿Eh? Ya va. Mañana nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, ¡chao! Ernesto. Gracias, Marlene. Chao, gracias, Ernesto.